y A anuncia. Y verán ustedes cómo Cristo resucita. Bueno, Cristo resucita al día de Pascua y ¿dónde resucita? Esto es muy importante. ¿Dónde resucitó Jesús? Hombre, pues si estaba enterrado en la tumba de José de Arimatea, ahí en el junto al Calvario, pues ahí resucitó. Suspenso. ¿Y cuándo resucitó Cristo? Pues alrededor del año 33, suspenso también. Vuelva usted en septiembre. Cuidado con la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús no acaeció aquí, ni en un tiempo determinado. No. Esto no significa que no sea histórica, ¿eh? Cuidado, que esto sería una herejía. La resurrección de Jesús no es histórica. Pues digo que no, pero lo explico. O digo que sí, que es lo mismo. Ya estamos perdidos, ¿eh? El sí y el no existen en la inteligencia, en la vibración de la persona. Y sí, no, ¿eh? No. El sí y el no son cuestión de verdad. Y la verdad es especulativa. Cuando es cuestión de vibración, no hay sí y no. Hay estar o no estar. Nada más. Pero volvamos a nuestro tema. Jesucristo resucita, y esto es importante, porque ya lo pinté una vez, pero ahora sigo con los círculos platónicos, como es la figura perfecta, esta no, decía Platón. La figura perfecta es el círculo, pues si la periferia, el círculo este, la circunferencia nuestra, es historia, está claro que si aquí ponemos el paleolítico, 2 millones de años antes de Cristo, y aquí el neolítico, 15.000 años antes de Cristo, y aquí la resurrección o la vida de Cristo, el año 0 de nuestra era, o sea, resurrección el año 30 de nuestra era, y aquí ponemos, yo qué sé, el principio de la Edad Media, el año 500, y aquí ponemos el Renacimiento, 1500, y aquí ponemos el 2000, donde estamos ahora. Bueno, está claro entonces que sobre esta línea nosotros estamos, pues fíjate, a 2 millones 2 mil años de nuestros abuelos paleolíticos. Y estamos a 2000, hemos puesto aquí, a 2030, no, a 1970 años de la resurrección de Cristo. Y estamos a 1500 del principio de la Edad Media, estamos a 500 del Renacimiento. Está claro, por esta línea hay distancias. ¿Cristo resucitó aquí? No, esto es, no. Esta es nuestra vida, en nuestra dimensión. Cristo resucitó aquí, en el centro de la circunferencia. Y aquí no es un aquí. Aquí significa lugar en donde, ¿eh? Y cuando significa el tiempo, adverbio de tiempo. No, no. Cristo sucedió en aquel punto donde el tiempo, el aquí, y el cuando son definitivos. Es decir, aquí, donde no se circula. Nosotros circulamos desde el año 2000 antes de Cristo hasta el neolítico, hasta Cristo, hasta la cultura romana, hasta nosotros. Circulamos por aquí. Y entonces hay unas distancias, de aquí hay 500 años, de aquí hay 1000 años, etc. Cristo resucitó aquí, en el centro que es Dios. Dios no tiene historia, está más allá de la historia, es el centro de la historia. Dios no tiene lugar, está más allá de todo lugar, es el centro de todo lugar. Con lo cual, la resurrección de Cristo, pongo los radios, venla aquí, la resurrección de Cristo que acaece aquí, está tan cerca, es tan contemporánea de los paleolíticos como del año 30 de nuestra era, como de nosotros. Nosotros estamos de la resurrección de Cristo a la misma distancia que los apóstoles, que no es distancia, y a la misma distancia que los paleolíticos, nuestros abuelos, de 2 millones de años. Cristo resucita en aquel centro donde nace la historia de las relaciones históricas, el lugar de Dios. Cristo resucitó en Dios. Dice Pablo, Dios le resucitó de entre los muertos. La mano de Dios, el poder, el amor de Dios. Es el lugar donde resucita cada uno de nosotros, donde todos los resucitados están. Por esto, como Cristo es contemporáneo de su resurrección en el tiempo histórico nuestro, y es contemporáneo de nosotros en su resurrección, y es contemporáneo de los paleolíticos en su resurrección. Y por eso los griegos pusieron en el credo, y lo repito, sé que lo he dicho ya, pero lo repito porque veo que los occidentales tenemos una cierta resistencia. Cristo murió, y después de muerto, ¿qué hizo? ¿Qué dice el credo? Bajó a los infiernos, dijo, ala,
Hombre, no al infierno, ¿eh? No al infierno, los infiernos. Inferna en latín, neutro plural. San Basilio tiene una homilía del Sábado Santo, que es cuando Cristo bajó. El tiempo no cuenta, ¿eh? Cristo resucita, apenas muere, resucita, porque muere aquí y se coloca aquí y aquí resucita. Lo que pasa es que luego, Cristo no le vieron resucitar nadie, estaban los soldados en la tumba al lado. No le vieron resucitar. Resucitó delante de los soldados, resucitó dentro de la tumba. Al final, María Magdalena y las otras tres mujeres fueron el primer día, el domingo, en la madrugada. ¿Y quién nos va a quitar la losa del sepulcro? Y encontraron quitada la losa. Ya la encontraron. Nadie vio resucitar a Cristo, porque resucitó aquí, donde ninguno de los vivos estamos. Nadie le vio resucitar. Le vieron resucitado. Es decir, que desde aquí se aparecía, eso sí. Como desde aquí se aparece hoy, sí se aparece. Le vieron resucitado, no le vieron resucitar. Porque resucitó en aquella dimensión que es contemporánea de toda la historia. Y resucitó en aquel lugar que es presente en toda la historia. El aquí y el cuando son eternos en la resurrección. Es Dios, resucita en la dimensión de Dios. Dios está aquí. Por eso digo que cuando hablamos de la resurrección de Jesús, decimos que el Sábado Santo, digamos, después que quedó colgado en la cruz y lo enterraron, él se aprovechó el tiempo para meterse ad inferna, a los infiernos. Y dice San Basilio, dice, los infiernos, y es la explicación, por esto está en el credo, porque me figuro que a mucha gente le estorba, bueno, sé que a mucha gente le estorba, ¿cómo que Cristo? ¿Por qué no explican esto? ¿Cómo que Cristo bajó a los infiernos? ¿Y qué hizo en los infiernos? ¿Y fue el demonio ahí a pincharle con la horca caliente ahí? No, si no son estos infiernos, son los infiernos, dice Basilio. Mira, cuando Cristo murió, no creas que su muerte se quedó aquí, en la periferia del Calvario, y que unas gotas, en la periferia, unas gotas de su sangre cayeron en la roca del Calvario, y que su muerte fue vista por María Magdalena, o su madre, o San Juan, y que los romanos fueron, sin saber lo que veían, veían morir al criminal aquel. No. No, no, dice Basilio, Cristo apenas muerto, bajó, y su muerte alcanzó todas las profundidades. Y a partir de entonces, tú te metes en la profundidad de la historia, el cogollo, y ahí encuentras a Cristo que ya ha redimido nuestra historia, ya caminamos a la eternidad. Fíjate, los griegos parecen tontos, pero tienen un kilo más que todos los demás, sobre todo los griegos capadocios, no los de ahora, los de entonces, los del siglo V. Sigue San Basilio. Por tanto, no piensas que quedó su sangre en el Calvario. Su sangre se metió por la roca del Calvario y alcanzó el eje de nuestra tierra. Ya te había dicho. Aquello donde la tierra gira ya ha sido alcanzado por Cristo que resucita, ¿eh? Que redime. No seas pesimista, puede rodar muy mal la tierra, pero el eje sobre el cual gira, este eje ha sido alcanzado por la redención liberadora de Jesús. Y tú profundizas, con trapán fuerte, profundizas no solo la historia, sino el corazón del hombre. Y me dices, uy, qué bruto es el hombre, qué animal, siglo XX, pero es mentira. Llegas al final del todo, en el pozo profundo del ser del hombre, y te encuentras a Cristo que ya lo ha redimido. Y tú de metes, coges el dolor, el pozo negro del dolor. El dolor, el sufrimiento humano, son toneladas, millones de toneladas, desde que aparecimos. Y venga dolor, y venga a sufrir. Que hay quien lo pasa muy mal. Tú te metes por este dolor, no te quedes en la superficie. Métete, taladra, métete. Cuando llegues adentro, en la profundidad, ahí ha estado Jesucristo ya redimiendo el dolor. El dolor ha sido liberado. Más todavía, tú coges la muerte, que esta sí que es negra. Esta sí que es negra. Pero cuánta gente muere desesperada al morir. El tormento de la muerte. Métete por la muerte, dice San Basilio. Métete adentro. Mejor te llevará años de escrutar lo que es la muerte. Con el taladro hasta adentro. Cuando llegues a la fosa última de la muerte, al último reducto donde la muerte está acorralada, te vas a llevar una sorpresa. En el fondo de la cueva del dolor negro de la muerte y del morir, está Cristo ya desatando el lazo. La muerte ya es libre. Esto es que Cristo bajó a los infiernos. Eso es todo. En vez de infiernos, deberíamos haberlo puesto, o traduzcan ustedes, profundidades.
Cristo alcanzó las últimas profundidades de todo. Las superficies pueden parecer todavía catastróficas, y lo son muchas veces. Pero esta superficie catastrófica, en su profundidad, en su eje y en su centro, ha sido alcanzado. Por eso la resurrección de Cristo no es superficial. Entonces, la resurrección de Cristo sucede, ¿dónde? En el corazón de la historia. En aquel lugar donde la historia nace, ahí Cristo ya está. Y ya ha estado liberándola. Por tanto, la resurrección de Cristo ha entrado hasta el corazón de la historia. La superficie todavía va mal. Hasta el corazón de la cultura, hasta el corazón de los imperios o de las miserias, hasta el corazón del dolor y de la muerte, hasta el corazón del hombre. Esto quiere decir que la resurrección de Cristo que sucedió aquí, en el corazón de la historia, si este círculo ahora en vez de ser la historia es mi ser, el hombre que eres tú, Cristo sucedió, no la resurrección de Cristo, no en tus manos, ni en el dedo gordo del pie, ni en tu corazón, sucedió en tu cogollo, en la profundidad de tu ser, ya está Cristo resucitado. Y por tanto, en la profundidad de la vibración de tu encuentro con Dios, el eje, el corazón, el núcleo que hace estas vibraciones tan inmensas, tan espléndidas, tan amorosas, es la resurrección de Cristo. Por esto, si este núcleo está vacío, ni hay radio, ni hay circunferencia, no hay relación ninguna. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe.